¿Qué les parece, mis amigos? Mi playera, la Virgencita de Guadalupe, ¿verdad? Gracias a Dios le doy por la vida que tengo como soy. Toda mi vida yo he tenido mis playeras de San Judas Tadeo, de la Virgen de Guadalupe, de todos los santos. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. El hecho de ser un santo, gracias a Dios le doy, yo soy un santo y yo lo hago público en el mes de junio. A partir del mes de marzo, yo lo estoy haciendo público lo que yo soy un santo. Yo fui a buscar al obispo de Aguascalientes y no lo encontré. Y hay personas de otros países y de otros estados que me han hablado a mí y me han dicho a mí que yo soy un santo. Me da mucho gusto hacerlo público lo que hago, lo que yo soy. Yo nunca he tenido problemas. Y hay personas de Aguascalientes y municipios que me han dicho a mí que yo soy un santo, que parezco un santo. Y hay personas que me han pedido la bendición y yo lo hago público en el mes de junio de este año, 2024. Yo lo hago público. Resulta de que hay personas que me han dicho a mí que yo soy un santo, que parezco un santo. Y hay personas que me han pedido la bendición. Ah, pues son familiares, hermanos, familiares y parientes del licenciado Sergio Delfino Vargas. Yo he convivido con él durante muchos años, en sus oficinas, en sus negocios, y me da mucho gusto hacerlo público, lo que hago, lo que yo soy. Por eso yo ahora sí le pido al licenciado Sergio Delfino Vargas en el mes de junio. Licenciado Sergio Delfino Vargas, ya hágame el gran favor, licenciado, ya solucionenme el robo por robo, oiga, fue un robo. Fue un robo lo que me hicieron hace más de 7 años. Y si alguien lo tiene como abogado, soy yo. Si alguien lo conoce como abogado, soy yo. Es un abogado maravilloso. Si alguien sabe y puede hacer las cosas positivas para que me solucionen el robo, es usted, oiga, porque es un robo. La verdad, me da tristeza también a la vez hacerlo público lo que voy a decir ahorita. Me da tristeza, licenciado Sergio Delfino Vargas, que una amiga de mis hermanas, de la colonia Rivera Santana, que vive en la privada de Benjamín de la Mora, ella puso al tanto, puso al corriente a Martín Orozco Sandovales, gobernador, Antonio Martín del Campo, y a Miguel Ángel Torres Rosario y a varias personas, y yo lo hago público, Miguel Ángel Torres Rosario, él es mi hermano, y ahorita lo voy a decir, licenciado Sergio Delfino Vargas, yo no me equivoco, hágame el gran favor, ya solucionenme el robo, por favor. El hecho de que la amiga de mis hermanas haya puesto al corriente, al exgobernador, a Martín Orozco y a Miguel Ángel Torres Rosales, de lo que yo hago, de lo que yo tengo, yo a ella la traje conmigo durante muchos años. Ella supo de mí. Ella llegó a la casa de mis hermanos, de mis papás, de mis hermanas, y me dijo a mí, ella, que el gobernador Martín Orozco Sandoval la había mandado para andar conmigo, para saber de mí, la traje conmigo durante mucho tiempo, yo lo hago público, lo que hago, lo que yo soy. Si alguien supo de mí, de todos los millones de pesos, y todo lo que yo tenía, lo que me robaron fue ella. Lo que no me gustó es que ella se lo haya dicho a Martín Orozco, a Antonio Martín del Campo y a Miguel Ángel Torres Rosales, yo lo hago público también. El hecho de que Miguel Ángel Torres Rosales lo haya sabido, resulta que él es mi hermano, es hijo de mi papá. Miguel Ángel Torres Rosales, él es un profesor que proviene de Villanueva, Zacatecas. Ah, pues él es un profesor de Villanueva, Zacatecas, ya es hijo de mi papá, pero él hace las cosas negativas. Fíjense bien lo que yo digo. Miguel Ángel Torres Rosales fue a Cuba, a diferentes países durante muchos años, para aprender las cosas, cómo morirse para que se muera la gente. Fíjense bien, ¿eh? Cómo aprender para que la gente se muera. Fíjese bien, ¿cómo aprender para que la gente se muera? Miguel Ángel Torres Rosales, él lo sabe hacer para que la gente se muera. Tengan mucho cuidado con Miguel Ángel Torres Rosales. Las personas que lo tienen como amigo, su vida está en peligro. Tengan mucho cuidado, mis amigos. Su vida está en peligro. El tener a Miguel Ángel Torres Rosales como amigo, la vida de ustedes está en peligro. Si alguien sabe hacer las cosas, es Miguel Ángel Torres Rosales, él es mi hermano, y yo lo hago público porque yo no estoy de acuerdo, yo no hago las cosas negativas, yo toda mi vida hago algo por alguien, de verdad, yo toda mi vida hago algo por alguien. Yo soy tu único director del proyecto, yo nunca he cobrado, nunca he hecho las cosas negativas, yo toda mi vida hago algo por alguien, y tengan mucho cuidado con mi hermano, el hijo de mi papá, Miguel Ángel Torres Rosales, él hace las cosas negativas, él aprendió para saber cómo hacerle para que la gente se muera. Fíjense nomás, oiga, cómo hacer eso, las cosas negativas, no se vale. Tengan mucho cuidado con Miguel Ángel Torres Rosales.
El hecho de que lo tengan como amigo, su vida está en peligro, Martín Orozco. Su vida está en peligro, Antonio Martín del Campo. Su vida está en peligro, la amiga de mis hermanas que vive en la privada Benjamín de la Mora 104. Su vida está en peligro, el tener a Miguel Ángel Toro Rosales como amigo. Yo soy teórico y director del periódico La Voz, y yo lo hago público en el mes de junio. Licenciado Sergio Delfino Vargas, hágame el gran favor ya. Ya solucióname el robo que me hicieron hace más de 7 años, licenciado. Por favor, ya ayúdeme. Ya solucióname, licenciado. Fue robo. Usted es abogado. Si alguien lo conoce como abogado, soy yo, licenciado. El hecho de que hay hermanos, parientes, familiares, y me dicen a mí que yo soy un santo, que parezco un santo, y que me han pedido la bendición, me da mucho gusto hacerlo público, lo que hago, lo que yo soy, licenciado. Usted me conoce de mí durante muchos años. Hágame el gran favor, licenciado Sergio Delfino Vargas. Ya solucióneme el robo, por favor. Se lo digo personalmente, yo lo hago público. Y yo se los mando a los abogados de otros estados, de otros países. Yo les mando lo que yo publico. Y hay comentarios que me ponen de usted. Yo no digo nada. Ni les digo nada. Para mí es un gran abogado. Y espero en Dios que me solucione el robo lo más pronto posible. Teo Núñez, director del periódico La Voz, y toda mi vida. Yo hago algo por alguien, y toda mi vida hago algo por alguien. Yo le digo a la gente, pórtese bien. Es lo mismo como decirles que Dios los bendiga. Licenciado Sergio Albino Vargas, ya solucióname el robo. Y tengan muchos problemas, tengan mucho cuidado, perdón, con Miguel Ángel Toro Rosales, con mi hermano. Su vida está en peligro, mis amigos. Tengan mucho cuidado con Miguel Ángel Toro Rosales. Su vida está en peligro, créanmelo. Él aprendió cómo hacer las cosas negativas para que la gente se muera. Tengan mucho cuidado con Miguel Ángel Toro Rosales. Él es mi hermano. Tengan mucho cuidado, mis amigos. Yo soy Teo Núñez, director del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer un público lo que hago, lo que yo soy. Teo Núñez, director del periódico La Voz. Saludos a todos. Le digo a la gente, pórtese bien. Es lo mismo como decirles que Dios les bendiga. Saludos.